lo que terminaban por seleccionar, pero bueno, al final de cuentas la selección por parte de KLG está completamente descubierta. ¿Cuál va a ser lo último por parte del equipo de Furious Gaming? No van a tirar de la Seraphine, no estaba el Six disponible, 4 dentro de la grieta del invocador. Vamos a tener al Jin entonces abriendo el telón. Un equipo de Furious Gaming tratando de poder dejar a KLG sin ningún tipo de problema. Tiene movilidad con este Lucian. Igual es un carril central muy peleado, es muy vulnerable. Aquí se pueden llegar a matar muy fácilmente. Hablando de muertes, pelean en el carril inferior. A ver, cuidado que aparecía Joysix, pero ahí está Boogie tratando de hacer el 3 contra 2. Error, 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 error. ¡Cae la primera sangre! A favor de la escuadra de la calavera. Comienza a hacer bastante calor en la arena. Emparece las llamas dentro del cráneo. Nivel 4 todavía. Y alcanzan a poder reclamar el castigo, la bonificación. Y ahora sí el equipo de Furious Gaming va a tratar de buscar el heraldo de la grieta. ¿Qué va a tratar de hacer KLG? ¿Pelearlos? No, irnos o quitarnos. Cuidado, Yauni se vuelve completamente loca. Es buena la definitiva, Messi. Que lo sienta en el piso y después de par en par el disparo para reclamar el asesinato. No le está saliendo nada a KLG. Furious Gaming pegando en dos ocasiones. Dispersar a los débiles, no termine por frenar. Boogie tratando de buscar ya el dragón de las montañas. Liquid no lo va a buscar, no lo va a buscar absolutamente nadie, o sea, está solo y su alma, Boogie. Va a terminar por reclamar el objetivo dragón entonces para Fury. ¿Se llevan dragón? ¿Se llevan placas? ¿A cambio de qué? De todo. No, no están intercambiando, solamente se están llevando los objetivos, se llevan el oro. Y KLG no responde, no están haciendo absolutamente nada en el mapa mientras todo esto pasa. Por ahí está Liquid y Diego en el carril central, pero está muy difícil hacer una jugada. A ver, cuidado, se abría el telón, quería comenzar la obra de reparto. Es buena la proactividad por parte del equipo de Furious, quedaba muy tocado. Boogie continúa el heraldo. Aparecía Yauni y reclama el asesinato en contra del costarricense. 12 minutos con 33. La diferencia de oro continúa incrementándose. Tómenle foto, muchachos, a KLG porque se nos va. Tómenle foto, muchachos, al Rino porque acá está empezando con el pie izquierdo, Relly. La verdad, no sé cuántas horas al día descansa el Rino. Una buena teleportación. Podría cambiar las cosas, pero nada de lo que debería estar pasando. ¡Ay, no! ¿Cómo? Primero por llevar el asesinato sin ningún tipo de complicaciones. Me gustaría tener la respuesta, Relico. La verdad es que si no lo sabes tú... El cupo sería algo impensable, pero posible. Sí, la verdad que sí. Si estuvimos a nada de vivir el sueño mundialista, también el sueño... ¡Uy, no! Messi alcanzaba a poder meterse. Se lleva el asesinato. No hay manera. ¿Qué está haciendo Patorix ahí? ¿Qué está haciendo la Ashe ahí, madre santa de mi vida? Los chicos de KLG en una descoordinación total. Cuidado, Toplo termina por toparse a Choysix. Pequeños saludos, sáquese de aquí. El heraldo me pertenece. 100% de objetivos orgánicos, 100% de estructuras para la calavera. Se viene un juego perfecto. La verdad es que no está despertando KLG. No ha sacado nada. A ver, jugadas proactivas. ¿Qué ha hecho KLG hasta ahora? Realmente no mucho. Por ahí quizás en el carril inferior intentaba un ganqueo Liquid Diego que no terminaba en nada. No ha hecho básicamente nada el equipo de KLG y Furious está aprovechando muy bien esto. Y algo que me encanta de Furious son jugadores que a pesar, aquí podrían estar... Uy. Aparecen los signos de interrogación en el ping. 17 minutos, Relic High. Dragón dentro del sector inferior. Parece que el equipo de Furious Gaming se lo va a terminar por llevar. KLG no va a meter ni la pezuña ni el cuerno para tratar de defender. No hay nada que puedan hacer en este momento. A ver, este objetivo lo justifico. No tiene destello en Kennen, por cierto. Es que eso va a pasar. Y esto, luego, ¿cómo les decimos, muchachos? Lo agarraron en solitario, Anifo. Simplemente un regalo aquí para Furious, que está dominando este juego. KLG quiere hacer al fin una jugada proactiva. A ver, allá va Cotopaco. Van todos. 1, 2, 3. Hasta el staff técnico por parte de los chicos de KLG. Cotopaco reclama el asesinato en contra de Toplo. Pero cuidado, que podría venir la respuesta. No, es buena. La tormenta se estenate, pero terminaba por aparecer Boogie, el centroamericano. Nifo muy tocado. Cuidado, aparece la roca. Boogie reclamaba el asesinato en contra del carrilero superior del Rino. Joysig lo intenta, tratando de poder sacar dos almas, pero están jugando en contra de uno de los mejores top laners de la Tama. Boogie reclama la baja. Y acá elegiendo a los que compran la playera, a los que se terminan por aguantar tanto a través de redes sociales, a los fans de otros equipos. Cuidado, parecía Boogie. Es bueno el enganche. Nada que hacer para Choysix. ¿Qué está haciendo KLG? ¿Qué está haciendo el Rino, Relic? Se están cayendo pedazos.
razas. La diferencia de oro es monstruosa y la máxima bonificación de la grieta se encuentra ya en el sector superior de Río. Qué mal que la está pasando el rinoceronte. Y respondiéndote un poquito ahí la pregunta, ¿qué hace el fan de Kaleje? Se aferra al pasado y Nipo está muerto. No tiene nada que aferrarse Nipo. Él no es un fan de Kaleje. Es un jugador. ¿Y esto cómo lo narras? O sea, madre santa, vaya concierto de Luis Miguel están dando en el sector. De que algo salga mal, tienen la oportunidad de llevarse este alma en el futuro y luego ese dragón es que van a empezar a enfocarse en esta bonificación del varón. Aquí el equipo de KLG simplemente observa, simplemente agarra lo que puede, agarra estos súbditos, esta jungla que, bueno, ni siquiera tienen. Ya uno se está llevando todo lo que hay en el carril inferior, se lleva hasta el rojo. Y KLG no es demasiado fuerte, gana todos los mano a mano. Encima se está comprando resistencia mágica. ¿Quién tiene daño en KLG? Es Nipo, es Cotopaco. Muy difícil este juego para el rinoceronte. Y Toplop, ¡qué agresivo! ¡Uy! ¡Se lo lleva! Zuliedo en el carril superior terminaba por lanzarse. Toplop reclama la baja en contra de Cotopaco. Y ahora sí, SOS, SOS, Mayday. La escuadra de KLG ha terminado por perder el piso. Relic, Furious Gaming va a terminar por reclamar el Nashor. Y a menos de que no exista un milagro por parte de la escuadra de KLG, esto estaría completamente resuelto. Aparece el centroamericano, es buena la definitiva por parte del NAR. Asesinato doble para Erry. Aparece el coreano. 25 minutos de partida. Esto está completamente resuelto, Rale. Fatorix, Fatorix se lleva el asesinato de intercambio. Le conviene. Ahí a Fatorix se niega una bonificación del varón. Se lleva una recompensa de 700 de oro que le va a servir muchísimo. Pero lo que se lleva a Furious son 5 asesinatos. Es un exterminio y encima una bonificación del varón. 10.500 de oro es la ventaja para Furious. Y yo no veo a la calavera jamás soltando. En el carril inferior. Muy bonita. De hecho, el asesinato que se termina llevando por Cotopaco. Luego la pelea lo termina apagando, pero muy bien. ¡Ay, Dieguito, 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 Dieguito! ¡No! Termina por quedarse completamente dormido. KLG defendiendo y no aprovechando las estructuras. Es buena la despertarse en antes. No hay daño. Pero ya había caído Diego. Pero ya había dos contadores de muertes. Y a pesar de que sea buena la definitiva y el control de masas, error tras error. Relic, la escuadra de KLG. 2 a 20. Tremendo stomp. No hay manera de maquillar esto. No hay manera de decir que después viene probablemente el sol después de la tormenta. KLG hoy podría estar viviendo sus últimos minutos dentro de Liga Latinoamérica. Se llevan el inhibidor Salco Brandi y empieza la presión por el nexo. Parece que Furious Gaming se quiere quedar en la LLA y encima se van a llevar unos asesinatos extra. A ver, cuidado, cuidado, muchachos. ¿Quién va a terminar por llevárselo? Ahí estamos viendo. Termina por caer la primera estructura. La segunda también, que termina por defender el nexo. Explotan los cristales de color azul. ¿Qué tenemos, Relly? Tenemos GG para la calavera que empieza contundente. Con esta victoria no deja que KLG meta las manos en todos estos minutos de juego. Y preocupante.